Buenos días a todos. Bienvenidos al Café TICS con Banco Lafice. No, mi nombre es Adolfo Fábrega, director de la Camarita de Tecnología, y me agrada mucho darles la bienvenida a nuestro primer evento Café TICS. Tenemos mucho optimismo con esta nueva modalidad que vamos a incorporar en un esquema mensual. La idea es presentarles mensualmente, mientras nos tomamos un café, algo muy interesante que esté haciendo ya sea una empresa de la camarita o una empresa de alguna otra camarita de la Cámara de Comercio que tenga algún servicio o producto innovador, tecnológico y que nos pueda generar valor a todos como miembros de la Cámara. Me complace tener el día de hoy a Banco Lafice, una empresa reconocida. Definitivamente en las Américas y a nivel mundial, una empresa muy innovadora y que hoy día nos comparte un producto y servicio que creo que va a ser sumamente interesante para todos los miembros de la Cámara. Así que sin más, les doy las gracias a ustedes por participar en nuestro primer Café TIC. Espero que se hayan podido servir un buen café para acompañarnos hoy. Y le paso la palabra igualmente a quien también le doy la bienvenida, Roberto Zamora, gerente general de Banco Lafice en Panamá. Roberto, la sala es toda tuya. Gracias, Adolfo, esas amables palabras y esta invitación para hacer esta presentación a la Cámara de Comercio sobre lo que es Open Banking y Banking as a Service. Antes de comenzar, pues quisiera comentarles un poquito del Grupo Lafice. Grupo Lafice es un grupo financiero regional. Este año cumplimos 35 años en el mercado. Tenemos presencia en Miami, donde es nuestra casa matriz, en México, todo Centroamérica, Colombia, República Dominicana y por supuesto en Panamá, donde tenemos ya operaciones de hace 12 años. Para nosotros lo que es la innovación es lo más importante para el grupo y el día de hoy queremos presentar lo que venimos haciendo con lo que es Open Banking, la importancia de lo que es Open Banking y sobre todo cómo las empresas de la Cámara pueden sacarles provecho para sus operaciones. Tenemos algunos ejemplos de qué pueden hacer y realmente el valor agregado. Con esto, pues quiero pasar la palabra a Graham Tercero, que es nuestro gerente regional de innovación y transformación digital, que entrará en más detalles. Perdón, Graham, antes de que inicies, también quiero presentarles y dar la bienvenida a Manuel Lyons, que está con nosotros el día de hoy, quien va a estar moderando el panel. Así que él va a estar también viendo todas las preguntas que puedan tener a lo largo de la presentación. Siéntanse cómodos en poner cualquier pregunta que tengan en el chat y Graham al final las podrá estar respondiendo. Disculpa, Graham, adelante. Tranquilo, buenos días a todos. Gracias Adolfo, gracias Roberto por esa presentación. Como comentaba Roberto, nosotros ya llevamos algunos años trabajando en la región centroamericana y queremos comentarles de un proyecto que estamos impulsando mucho este año, que le decimos Banking as a Service. Para los que no conocen mucho del Banco Lafice, nuestra misión es ser proveedores de servicios de soluciones financieras, pero para mí lo más importante de nuestra misión es que nos basamos o nos caracterizamos por un amplio conocimiento de los mercados donde operamos, una presencia regional, innovación, como comentaba Roberto, eficiencia y excelencia en el servicio. Para mí la palabra clave aquí es soluciones integrales y les voy a comentar un poco por qué. Llevamos 35 años de estar operando en la región. Como comentaba Roberto, estamos trabajando como banco en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Sin embargo, estamos en 11 países con operaciones. Contamos con más de 4.000 colaboradores en la región, más de 200 oficinas y sucursales en toda Latinoamérica y más de 900.000 clientes satisfechos. Ahora me gustaría hablarles un poco de lo que venimos a platicar, pues el tema de Open Banking y Banking as a Service. ¿Y cuál es el problema que queremos resolver? ¿Por qué vemos nosotros esto como algo que puede ser de interés para ustedes?
Si vemos o tratamos de entender cómo trabaja una startup, y vamos a hablar de una startup un poco tradicional, digamos una startup que tiene una aplicación que quiere ser el próximo Uber, por ejemplo. Entonces, esta startup permite que sus clientes paguen con una tarjeta de crédito. Hasta ahí todo bien, el startup ya desarrolló su aplicación, el cliente ya registró su tarjeta de crédito, el startup trabaja con un procesador de tarjetas, y este procesador al final le deposita el dinero que cobró la aplicación al banco, al startup. Hasta ahí todo bien, y creemos que este ecosistema ha funcionado bastante bien para hoy, pero nosotros tenemos relación con muchas empresas, nacimos como un banco corporativo, y entendemos de esta relación que este tipo de empresas necesitan más que solo el procesamiento de tarjetas. Esta aplicación, por ejemplo, le tiene que pagar a los conductores de los vehículos que prestan el servicio. Para esto necesitan una cuenta de ahorro, ¿verdad? Entonces, este conductor, para poder abrir esa cuenta de ahorro, si el conductor no es cliente del banco La Fise, donde sí la puede abrir en línea, entonces tiene que ir físicamente a hacer una visita al banco, y esto es lo que nosotros le decimos una experiencia rota, ¿verdad? En el momento que yo le tenga que decir a mi conductor, ok, bájate la app y empieza a manejar, pero antes de eso tenés que ir a este banco y tenés que abrir una cuenta. Ahí ya empezamos a romper la experiencia. Pero siguiendo con el flujo de la startup y la app, la parte contable o financiera de la empresa tiene que pagarle a estos conductores. Tienen que hacer las transacciones bancarias necesarias para hacer los depósitos que el procesador me depositó en un banco, y con ese dinero le tengo que pagar a mis conductores y tengo que pagar mi gasto operativo. Entonces, para esto, pues casi todos los bancos ya contamos con una banca en línea, pero aquí tenemos otro tema de experiencia rota, ¿verdad? La gente de finanzas tiene que salirse del sistema financiero del ERP, tiene que entrar a una banca en línea y repetir todas las operaciones que hizo en su ERP y todas las aprobaciones que probablemente ya hizo en su ERP para procesar esto en el banco. Y esto es como para empezar, porque si esta persona o si esta empresa tuviera que pagar en múltiples bancos, entonces tiene que entrar a múltiples bancas en línea probablemente. El tema de la apertura de la cuenta y el registro de la cuenta también se vuelve un issue, porque el conductor me tiene que decir a mí en cuál es la cuenta que quiere que le deposite y cuál es el banco el que quiere que le deposite. Y tenemos todavía muchas transacciones más que no se pueden realizar si no es a través de un tercero y no a través de mi misma app. Entonces limita un poco el alcance que tiene esta startup con su app. En ese sentido, ¿cómo nosotros podemos aportar para mejorar esta experiencia? Si regresamos al diagrama anterior, nosotros lo que proponemos es borrar todas estas relaciones y hacer una sola relación con nuestro Banking as a Service de Banco La Fise. Esto no solo le permite a la aplicación o a la startup hacer lo mismo que ya estaba haciendo anteriormente, sino que le permite ampliar su rango de acción hacia otro tipo de acciones que nosotros podemos hacer como banco, y estamos abriendo la puerta a este tipo de empresas para que ellos lo hagan sistemáticamente a través de nosotros y sin tener que visitar el banco. Entonces, a través de nuestro Open Banking, no solo le dejamos abrir cuentas de ahorro y usarlas, y no solo le dejamos ejecutar transacciones bancarias, sino que le permitimos hacer transferencias a bancos locales, le permitimos hacer envío de remesas, y le permitimos hacer pagos de servicios. Con esto, adicionalmente, ustedes pueden prestar en sus aplicaciones servicios que no están prestando hoy sin tener que hacer una integración con cada uno de los servicios que quieren, de las empresas a los que les quieren pagar los servicios, sino que hacen una sola integración con nosotros y nosotros le damos acceso a nuestro abanico. Y así es como nace Open Banking de La Fise. Si nos vamos a la definición de Wikipedia, Open Banking tiene dos definiciones que a nosotros nos gustan mucho. Primero es el uso de APIs para permitir a terceros prestar servicios bancarios. Y la segunda es que el banco se convierte en una institución que brinda banking as a service, no necesariamente la banca tradicional. Estas dos a nosotros nos gustan mucho porque lo que hemos definido o lo que pensamos hacer o lo que estamos haciendo con nuestra plataforma es permitir a nuestros aliados
desarrollar e implementar productos financieros con capacidad de atender a miles de clientes. Nosotros queremos ayudarles a ustedes, a través de sus aplicaciones, a darles servicios y productos financieros a todos sus clientes a través de sus aplicaciones, no necesariamente a través del banco. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, para comentarles, nosotros tenemos más de 3 años de estar trabajando con Open Banking, y esto básicamente una API, un Application Program Interface que nosotros ponemos disponible para que un tercero, un sistema de un tercero, pueda realizar transacciones bancarias con nuestro banco, con Banco Lafis. Inicialmente, ocupábamos Open Banking para consumirlo a través de nuestros canales internos. Lía es nuestro chatbot. Lía consume Open Banking para poderle dar a nuestros clientes su saldo, para poder activar tarjetas de crédito, para poder solicitar números de tarjetas de crédito, para poder abrir cuentas. Lo mismo nuestro call center usa Open Banking, una aplicación que se conecta a través de Open Banking al banco para poder hacer todas las gestiones que nuestros clientes llaman a hacer el call center. Y lafice.com también se conecta al Open Banking. Nosotros abrimos cerca del 80% de nuestros procesos de onboarding a través de lafice.com con nuestros clientes personas naturales. Todos estos clientes pasan por nuestra Open Banking API. A través de esto podemos ver algunos casos como activar tarjetas, crear un PIN de tarjeta, crear un perfil integral del cliente, actualizar un correo de un cliente, actualizar un teléfono de un cliente, crear un cliente nuevo, abrir una cuenta de ahorro. Y esto es lo que teníamos hasta hace un año, digamos. Pero escuchando a nuestro cliente de empresa, vemos que hay una necesidad de que estos quieren conectarse o ven valor en que nosotros les demos acceso a este Open Banking API para ellos integrar su sistema. Y entonces aquí es donde vemos un segundo paso que ya hemos estado trabajando con algunos de nuestros clientes, donde nosotros le damos acceso a las empresas que trabajan con nosotros a este Open Banking API. Y aquí ponemos una capa adicional de seguridad que nos permite a nosotros darle acceso a ciertos clientes, y estos clientes pueden ser el cliente de esta empresa en nuestro banco, o podría ser también acceso a los clientes de los empleados de esa empresa dentro del banco, los productos de esa empresa en el banco, los productos de sus empleados en el banco, y le permitimos adicionalmente acceso a diferentes endpoints que son lo que pueden hacer dentro de la API. Es decir, a una empresa le podríamos permitir que sus empleados consulten saldo a través de su portal de recursos humanos, por decirles algo. O le podríamos permitir que su sistema ERP haga los movimientos contables en tiempo real en nuestra plataforma para no tener que hacer una conciliación bancaria al final del día o hacer una conciliación en batch a través de archivo. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? La empresa entra a su ERP, carga una factura, pasa por el proceso de aprobación para el pago, el último aprobador le da a pagar en el ERP, el ERP consume nuestro Open Banking, debita la cuenta que va a debitar, acredita la cuenta del proveedor, el Open Banking le contesta, mira, ya hice el movimiento, y el ERP queda actualizado en tiempo real, nadie tiene que entrar a la plataforma de banca en línea de ningún banco, y todo el proceso se hizo stream, como se dice. Entonces, este es como el segundo caso. Pero nosotros le estamos apuntando más a empresas como fintechs o startups o desarrolladores de aplicaciones que lo que queremos es que nos ayuden a dar servicios de productos financieros a través de nuestro Open Banking. Algunos casos que podemos ver aquí es crear perfil de cliente que le podemos dar acceso a estas empresas, traer los balances de esas cuentas, de forma que, como les comentaba, en el portal de recursos humanos, el empleado pueda ver el balance de su cuenta, pueda solicitar una tarjeta de débito nueva, pueda activar una tarjeta de débito donde le pagamos la planilla, incluso mover dinero entre empleados. El tercer caso, como les comentaba, es permitirle a esta empresa convertirla en un aliado y permitirle a este aliado ofrecer productos y servicios bancarios. Aquí es donde una persona llega a donde nuestro aliado y le dice, mira, yo quiero abrir una cuenta de ahorro con ustedes. En ese caso, el aliado nos consulta a nosotros, mira, tengo a Grean Tercero quiere abrir una cuenta conmigo.
nosotros le preguntamos, le pedimos el consentimiento a Adrián III y le decimos, mira, Adrián III, nuestro aliado quiere abrir una cuenta y te la quiere administrar a través de su plataforma. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo con eso. Y el aliado, a través de su aplicación, le da el producto o el servicio bancario. ¿Esto qué nos permite? Que si nosotros tenemos una aplicación como la que les comentaba antes, una aplicación que provee servicios de transporte, lo primero que hago es bajar la aplicación. Dentro de la aplicación debería de registrar tradicionalmente una tarjeta de crédito, débito o prepago. Pero ¿qué pasa si yo no tengo una de esas o no quiero usar una de las tarjetas que tengo? Entonces el sistema me dice, no tenés una tarjeta, yo te puedo emitir una de forma instantánea. Lleno 4 o 5 datos importantes, me llega un correo de mi banco diciendo, mira, la aplicación te quiere abrir una cuenta y te la quiere administrar, ¿estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo, y me aparece mi número de tarjeta automáticamente en la aplicación con la que yo puedo pagar, puedo recibir recargas y puedo hacer uso de la aplicación y otros pagos con tarjetas de crédito, débito o prepago. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo nosotros con Open Banking? Y aquí tenemos 4 pilares fundamentales de nuestra plataforma. Primero, ofrecemos verificación de identidad. Nosotros hacemos la debida diligencia de los clientes y le ahorramos a la empresa tener una licencia bancaria y todos los temas regulatorios que vienen relacionados a administrar información del cliente bancario y a mantener esa información actualizada. Nosotros usamos biometría e inteligencia artificial para identificar a los clientes y tener la certeza de que el que está tratando de abrir una cuenta es quien dice ser. Este proceso de verificación de identidad funciona por sí solo o para abrir un perfil bancario a un cliente de nuestro aliado. El segundo es originación de cuentas. Nosotros podemos abrir cuentas en Panamá en tiempo real. Estas son cuentas perfil reducido, un monto límite de $1,000 al mes, $2,000 al mes, perdón, y una vez que verificamos la identidad, nosotros podemos abrir esta cuenta de forma instantánea en la aplicación de nuestro aliado, todo con el look and feel y la experiencia de nuestro aliado. Probablemente el cliente nunca se dé cuenta que está abriendo nuestro aliado una cuenta de él en Banco Lafis. Tercero, emisión de tarjetas prepago. También podemos emitir una tarjeta prepago instantánea, Visa Internacional, que le puede funcionar para pagar automáticamente en su aplicación o en cualquier comercio que acepte tarjeta Visa. Y para mí la palabra clave aquí, instantánea, un cliente abre una aplicación, en la aplicación abre un formulario, lo llena, le da a enviar y en ese momento recibe su tarjeta prepago o su cuenta de ahorro en Banco Lafis. Y por último, permitimos hacer transacciones monetarias. Permitimos hacer los pagos con tarjetas de crédito. Tenemos una pasarela incorporada en nuestro Open API. Permitimos hacer recargas de tarjetas, depósitos, retiros y envíos. Envíos de remesas, ya sea local o internacional. Entonces, ¿qué permite esto? Que si yo abrí 100 cuentas, en esas cuentas, como consumidor de estas cuentas o como creador de las cuentas, mi aplicación puede tener derecho de debitar y acreditar entre estas cuentas, permitiéndome a mí desarrollar una aplicación movimiento de dinero entre las cuentas de mis clientes, por ejemplo. ¿Qué ventajas ofrecemos nosotros con Open API? Primero, ofrecemos una integración rápida. Todos los elementos necesarios para una integración rápida y segura. Estamos apegados a un estándar abierto, ocupamos API estándares y mejores prácticas de la industria. Segundo, ofrecemos marca blanca. El cliente maneja todo el look and feel y toda la experiencia de usuario, no nosotros. Nosotros lo que proveemos son los servicios necesarios para que este cliente pueda desarrollar o prestar sus productos o servicios bancarios con su experiencia en su aplicación y él ser el primer contacto con el cliente final. Y por último, tenemos la promesa de cero burocracia. Todos estos productos los entregamos en tiempo real sin necesidad de una firma física, sin necesidad de una visita al banco y sin necesidad de que el cliente de nuestro aliado tenga que tener una relación o tenga que interferir la FISE en la relación entre él y entre el cliente y nuestro aliado. La idea es que la integración es rápida,
con el look and feel de nuestro cliente y sin burocracia. Algunos ejemplos que estamos trabajando en la región que pueden ser de utilidad. El primero es lo que se conoce como una billetera móvil. Estamos trabajando con varios comercios en la región, uno de ellos en Panamá. Tenemos un cliente que tiene una cadena de retail. Este cliente está desarrollando su aplicación para poder hacer ventas en línea. Adicionalmente, lo que quieren hacer ellos es que cada cliente que descargue la aplicación y quiera comprar, le van a abrir una cuenta por medio de la API. Dentro de la aplicación, el cliente nunca va a conocer probablemente su número de cuenta, pero puede hacer recarga de efectivo en las sucursales de nuestro aliado y con esa cuenta puede hacer pagos de servicios y compras dentro de ese comercio. Adicionalmente, la aplicación le va a permitir hacer envío de dinero a otras personas que ocupan la aplicación y envío de remesas dentro de Panamá a clientes del comercio en otra ciudad de Panamá. Es decir, yo estoy en Ciudad de Panamá y quiero hacer un envío de dinero a Santiago. Yo lo hago desde mi aplicación y el que recibe el dinero se presenta en la sucursal de nuestro aliado a retirar su dinero en efectivo, todo a través de la aplicación del cliente sin tener una relación directa con el banco de la oficina del cliente, el cliente final. Otro ejemplo que estamos trabajando, varias aplicaciones en la región, aplicaciones de pago de servicios. Estas son aplicaciones que se ocupan para comprar como Uber Eats, digamos. Que puedo comprar mi comida, registro mi tarjeta de crédito y compro mi comida a través de Uber Eats. La idea de esto es que estas empresas o estas aplicaciones van a empezar a emitir tarjetas con la marca de ellos para sus clientes, de forma que van a poder ofrecer mejores descuentos y tener un mejor control del parque de clientes y las transacciones que están haciendo estos clientes dentro de su aplicación o con esa tarjeta en otras aplicaciones que aceptan pagos electrónicos. Y por último, estamos trabajando con microfinancieras. Microfinancieras lo que hacen es desembolso de microcrédito. Estas microfinancieras lo que van a hacer es cuando aprueban un microcrédito, automáticamente le abren a ese cliente de ellos una cuenta en Banco La Fice y le depositan el dinero ahí. Esto les permite dos cosas. Primero, no tener que manejar efectivo en sus sucursales. Todo se hace a través de una transacción en Banco La Fice desde el sistema de ellos sin intervención humana. Y la segunda es que esta misma cuenta en Banco La Fice le puede servir a esta microfinanciera para hacer sus recaudos. Es decir, el cliente de ellos va a cualquier sucursal de Banco La Fice a depositar o a través de la banca en línea de Banco La Fice puede hacer sus depósitos y sus pagos al microcrédito que le está otorgando la microfinanciera. Adicionalmente, hemos visto otros ejemplos un poco más avanzados en la región. El envío de remesas es uno de ellos. De hecho, estamos trabajando con un cliente en Panamá que está queriendo hacer envíos de remesas desde Panamá hacia Nicaragua, desde una aplicación. También ellos ya tienen una aplicación y ellos quieren decir, ¿querés enviar dinero a Nicaragua? Sí. Uno pone un número de teléfono y con ese número de teléfono cualquier persona en Nicaragua puede retirar de cualquier cajero de la FICE, donde tenemos más de 200 cajeros electrónicos. Esto lo conocemos como envío de los y lo ponemos disponible también como una API dentro de Open Banking. KYC as a Service, aquellas empresas que son reguladas, nosotros le podemos ofrecer el servicio de conozca a sus clientes o de debida diligencia con identificación y verificación biométrica, verificación del tribunal electoral y la Corte Suprema de Justicia. Credit scoring también, nosotros tenemos conexión con todos los buros de crédito de Centroamérica en los países donde operamos y podemos ofrecerle una sola integración con nuestra API y darle respuesta a todos los credit scores de todos los buros con los que operamos, haciendo una sola integración. Estamos trabajando con créditos al instante. Si ustedes lo que tienen es un concesionario de autos, podríamos trabajar una solución para que el cliente, al emitirle una cotización de vehículo, eso consume nuestra API y nosotros les contestamos al sistema del concesionario de autos. Mira, yo le puedo dar a Agrean Tercero el crédito para ese
auto nuevo con estas condiciones y ustedes cierran el trato en ese momento, el cliente se va manejando su carro. Esto es algo también que estamos abiertos a hacer. El cobro de facturas electrónicas también podemos, tenemos el ecosistema listo para que alguien pueda desarrollar una aplicación donde los proveedores suban una factura y puedan pagar a través de medios de pago de Banco Lafice o cualquier otro banco, incluso Visa Internacional. Y por último, tenemos finanzas personales. Pues podríamos, una startup interesada en dar servicios de finanzas personales a sus clientes, puede integrarse con Banco Lafice para tener acceso a los movimientos de esos clientes con el consentimiento del usuario final. De forma que podemos pensar en startups que le ayudan a nuestros clientes de Banco Lafice a ordenar sus finanzas personales. ¿Cuáles son los componentes claves que nosotros vemos aquí y para ir cerrando? Primero, el tema de automatización y simplificación. O sea, les podemos ofrecer, automatizar e incluir nuevos productos y servicios financieros dentro de su servicio, con la promesa de cero burocracia y tiempo real. Es decir, ustedes pueden manejar la experiencia que le quieren dar a sus clientes y nosotros funcionamos únicamente como el backend de sus servicios financieros, productos y servicios financieros. Consumo masivo, le estamos apostando aquí a empresas que pueden traer una gran cantidad de clientes a los que nosotros no les podemos llegar como banco. Y aquí estamos abiertos a escuchar sus productos, escuchar sus soluciones y ver cómo los podemos apoyar a dar una mejor experiencia a sus clientes. Y por último, buscamos clientes que tengan la capacidad técnica de desarrollar este tipo de soluciones. Esto es lo que vemos nosotros en un aliado. Alguien que esté buscando automatizar y simplificar su solución, que tenga una solución para consumo masivo probablemente, y que tenga la capacidad técnica de implementar su solución basándose en nuestro servicio. Para esto ponemos a sus órdenes nuestros servicios y el conocimiento que tenemos en los mercados. Algo importante de mencionar aquí es que todos nuestros servicios son regionales. Es decir, ustedes tienen que hacer una integración con nuestra API y tienen acceso a todos nuestros servicios en los 5 bancos donde operamos en Centroamérica. Por eso nuestro lema para este producto es use nuestros servicios para construir los suyos. Y eso es lo que queremos hacer, poner disponible nuestra infraestructura para que ustedes se puedan convertir en un proveedor de productos y servicios bancarios. No sé si tenemos algunas preguntas, eso es lo que nosotros traíamos para compartirles esta mañana. No sé si hay algunas preguntas, Manuel. Graham, excelente. Oye, y muy interesante lo que está haciendo la FISTE. Definitivamente que los sistemas tecnológicos que antes parecían ser solamente propiedad de grandes empresas, le están llegando a emprendedores y eso abre muchísimo el ecosistema bancario en la región. Los invitamos a los que están oyendo y los que escucharon que puedan escribir sus preguntas en el chat. Mientras tanto, voy a hacer una pregunta puntual que escribió Luis. Esto es específicamente sobre el tema del monto de la tarjeta, que dijiste que empezaba en $1,000. ¿Esto se puede ampliar o es algo que ustedes establecen como un tope y de ahí empiezan a ver el flujo de la empresa y de ahí deciden subir? El tope de la empresa es en realidad es por persona natural. Por cada cliente de esta empresa tenemos un límite, creo que son $2,000 en realidad, Emanuel, y el límite se puede ampliar. Estas son tarjetas prepago, ¿verdad? Y los $2,000 son depósitos que le pueden hacer a esa tarjeta en todo el mes. Esto definitivamente se puede ampliar, pero necesitamos hacer una debida diligencia más completa para convertir esto en un cliente completo. Este límite aplica para cuentas de ahorro, tarjetas de débito y tarjetas prepago, de acuerdo a la legislación en Panamá. Claro, claro. Me imagino que hay un tema de cumplimiento con el que deben, valga la redundancia, cumplir y no pueden estar emitiendo montos altos porque ya se puedes meter en un problema más grande. Específicamente sobre la tarjeta prepago que ustedes emiten, mencionaste algo muy importante que es cuando la experiencia rota. En el momento donde yo tengo que ir físicamente a la entidad bancaria, no solamente por ahorrar tiempo, sino por evitar contacto en este momento que estamos viviendo con lo de COVID,
esta tarjeta se emite de manera virtual, si entendí bien esa parte de la presentación. Exacto, o sea, no es un plástico físico. De manera virtual, instantánea, también con opción a que se convierta en un plástico físico. Claro, pero inicia de una manera virtual, que es buenísimo. Exacto. Porque así evitas tener que ir al banco, que es algo que no necesariamente, no quiero decir que no nos gusta, pero es algo que se debe evitar lo más posible para temas de contener el virus y ser lo más eficiente posible. Qué bueno que inició de esa forma. No necesariamente a todos nos divierte ir al banco, Emanuel. Así es. Sobre el tema de los APIs, y también tenemos una pregunta en el chat, ¿estos servicios también están expuestos como web services? Solamente como APIs en este momento. Ok. ¿Y qué tan difícil es que los emprendedores que están interesados en esta herramienta se les dé acceso a estos APIs? Es sumamente sencillo, es un proceso que puede tomar una mañana. Firmamos un contrato de non-disclosure agreement. Les damos un nombre de usuario, una contraseña y un API token para que, un generador de API token para que ellos puedan hacer uso del servicio. Tenemos tres ambientes, tenemos un ambiente de sandbox a donde ellos pueden tener acceso a un cliente o crear clientes en un ambiente de pruebas de nosotros. De hecho, tenemos algunas APIs que son disponibles, que tenemos disponibles y públicas, para consumo abierto, sin necesidad de firmar un non-disclosure. Estas te permiten consultar temas como las sucursales, dónde quedan las sucursales, los cajeros más cercanos, la tasa de cambio del día en la región, ese tipo de cosas. Sobre el desarrollo de los APIs, sin duda hay emprendedores que su negocio principalmente no es el desarrollo y les puede ser algo complicado o difícil con estos desarrolladores. ¿Ustedes tienen algún servicio donde ofrezcan un tipo de relación entre un emprendedor y un desarrollador para que pueda echar adelante el proyecto? Sí, de hecho trabajamos con varias empresas desarrolladoras en varios países de la región que podemos poner en contacto con la empresa para implementar la idea. Claro, porque muchas empresas y participantes que están oyendo dirán: wow, esto me interesa, pero no tengo la capacidad técnica o el team de desarrollo para hacer el trabajo. Zapatero sus zapatos, ¿no? Si yo me dedico a hacer algo muy puntual, tal vez no tenga la capacidad de desarrollar un API que requiere bastante experiencia. Es un excelente comentario ese, Manuel, porque al ser un estándar abierto y una API basada en mejores prácticas de la industria y abierta, las empresas que trabajan con nosotros, desarrolladores que trabajan con nosotros, tienen relación con nosotros, lo que tienen básicamente es un template y ellos lo ajustan a la necesidad de su cliente. ¿Me explico? Tienen una billetera ya template y solo le ponen el look and feel y la experiencia que el tercero quiere desarrollar con esta herramienta. Entonces, pensamos que es bastante sencillo hacer implementaciones de este tipo. Claro, y eso que mencionas, Graham, es excelente porque la curva de aprendizaje que ya lo tienen estos desarrolladores ya está alcanzada y hace que el despliegue sea mucho más rápido para aquellos emprendedores que quieren usar la herramienta. Nos preguntan que si se han aplicado estos servicios mediante para exponer las operaciones mediante Open Banking. Exponer las operaciones de nuestros clientes a través de Open Banking. Sí, correcto. Es algo que al día de hoy no hemos hecho, pero tenemos las APIs disponibles para hacerlo. Claro, claro. Y no lo hemos hecho porque no tenemos un aliado todavía interesado en ofrecer el servicio. Entendido. Nos pregunta una oyente que posiblemente está relacionado, trabaja en una cooperativa, que les interesa este servicio, pero por temas de costos no lo pueden implementar. Claro está que no han hablado de costos, pero ¿qué alternativas tienen para empresas que definitivamente quieren emprender, pero no tienen esa capacidad financiera para el arranque inicial? Tal vez Roberto me pueda ayudar ahí, pero la idea es que estamos abiertos a escuchar sus ideas nosotros y siempre estamos dispuestos a ver cómo los podemos ayudar. En el grupo tenemos un capital de inversión
de riesgo y tenemos contactos con varios capitales de inversión de riesgo. Sin embargo, para cada caso específico podemos armar un modelo de negocio específico. Entonces, es algo que podemos trabajar. El tema de la integración con la API es algo que no tiene costo con nosotros. La emisión de los productos es algo que tenemos que ver en el modelo de negocio, pero simplemente conectarse a la API y desarrollar la solución es algo que no le va a costar nada a la empresa. Entiendo, entiendo. Roberto, disculpa que te hemos mantenido silenciado. Bienvenido a hablar en cualquier momento. Así que si quieres aportar a esta pregunta, bienvenido. Y también le tengo una pregunta también a ustedes. No, gracias. No, sobre el tema esa de la cooperativa, la pregunta de la cooperativa, Graham creo que lo contestó correctamente. O sea, no hay ningún costo de implementación. Ahora bien, cualquier costo de remesa o de transacción lo podemos ver en base a cuál es el business case que hay detrás, ¿verdad? Claro, claro. Y bueno, esta pregunta mía se las hago a ambos. Bien es cierto, Graham, tú mencionaste casos bastante conceptuales, diste ejemplos, pero ¿tienes algún caso de éxito o algún caso puntual que ya haya sido desarrollado? No necesariamente en Panamá, vimos que la FISE tiene operaciones en varios países de Centroamérica. Que nos puedas dar un detalle ya de un caso de uso que haya sido implementado exitosamente. Y también, Roberto, bienvenido a darnos un ejemplo. Actualmente en Panamá estamos trabajando con Skybox. No sé si conocen la empresa Skybox, permite hacer compras en Amazon y delivery al cliente en Panamá. Si uno abre una cuenta en Skybox, tiene la opción de pedir una tarjeta prepago desde la aplicación de Skybox. La tarjeta prepago la emitimos instantánea y se le registra al cliente en su cuenta de Skybox. Ese es un ejemplo en Panamá. Estamos trabajando con desarrolladores de aplicaciones en la región. No puedo decir los nombres todavía porque no hemos salido a producción, pero estamos hablando de aplicaciones de más de 200.000 usuarios en la región. En Panamá estamos trabajando con dos empresas bastante grandes también que están tratando de hacer lo mismo. Pero ya estamos en proceso de desarrollo de la solución con él. Y en cuanto el tema de, digamos, host to host, estamos trabajando con varias multinacionales a nivel de Centroamérica, donde ellos desde el propio ERP nos sacan el archivo, nos los mandan al banco y para procesar todos los pagos en tiempo real y después que nosotros hacemos el procesamiento de los pagos, le mandamos el depósito, el archivo de confirmación de regreso al ERP. Hay una empresa en particular en Costa Rica que igualmente por confidencialidad no lo podemos mencionar, pero estamos procesando semanalmente 20.000 pagos a diferentes bancos de sus usuarios. Y esto todo se hace de manera automática, en línea, sin ninguna intervención humana de meterse la banca en línea. Esto sale de un archivo de la empresa con las instrucciones de procesar 20.000 pagos a la semana. Lo procesamos a diferentes cuentas en el sistema financiero de Costa Rica y en minutos le mandamos el archivo de conciliación con la confirmación de todos los pagos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pensar en toda esa capacidad de procesamiento que antes tenía que hacerse manualmente o utilizando recursos locales, tomar en cuenta la capacidad de procesamiento que tiene esta herramienta en la nube para poder hacer 20.000 transacciones. La verdad es que es impresionante. Y gracias por responder, porque entiendo que por razones confidencialidad no pueden decirlo, pero ya sabemos que esto es algo que está desplegado, que está en funcionamiento y que está abierto a todo el ecosistema, tanto de emprendedores como de grandes empresas. Ángel nos pregunta temas regulatorios y seguridad. Sé que tocaste esto bastante, Graham, con lo de reconocimiento facial, el conoce a tu cliente. ¿Tienes alguna consideración adicional en temas regulatorios que quisieras mencionar? Yo creo que la principal ventaja que traemos a la mesa, nosotros como proveedor de servicios bancarios, es que nosotros ya cumplimos con toda la regulación bancaria. En ningún momento vamos a dejar que un tercero procese un cliente que no cumple con nuestro estándar de clientes que queremos recibir dentro de la empresa.
Todo este proceso de selección y filtrado de clientes es algo que ya tenemos en nuestro sistema hoy. Como les comentaba, esto es algo que estamos usando desde hace 3 años y ahora lo estamos poniendo disponible a terceros para que ellos también tengan las mismas ventajas que nosotros. Entonces, el tema de la regulación y la seguridad es algo a lo que le ponemos esmero y está dentro de nuestras prioridades principales. Claro, claro, sin duda, en temas bancarios la seguridad es número uno y todo indica que lo están haciendo bien. Bueno, perdón, sí, Ángel nos pidió esta información. Graham, tu correo electrónico, esto después será enviado a todos los oyentes y a todos los participantes, así que por eso no se preocupen. Igual Graham está a la orden para lo que necesitan o pueden escanear el código QR que está en la última diapositiva de la presentación. Sí, el código, en ese sitio web al final hay un formulario de lead generator y ese nos llega a nosotros directamente. Claro. Bueno, ya parece que tenemos al primer cliente porque Liliana de una cooperativa dice que está interesada, así que ya se hizo el primer lead después de esta excelente presentación y de